El Skoda Fabia, sobre todo en su segunda generación, ha sido siempre un éxito para la marca. Sin embargo, esta generación llega a su fin y a lo largo de este año conoceremos el nuevo Fabia. Nosotros esta semana en Actualidad Motor vamos a realizar una prueba un tanto especial. ¿Por qué? Porque este Fabia no es un Fabia corriente, es un Fabia RS. Y se trata de una prueba de despedida. ¿Por qué? Porque este Fabia RS llega a su fin. La segunda generación parece ser que va a ser la última que lleve estas siglas RS, porque Skoda no tiene planeado que la tercera generación las lleve. La razón, las pobres ventas. Se trata de un coche demasiado marginal para mantenerlo con vida. Nosotros esta semana lo probamos con su motor de 180 caballos y cambio automático de doble embrague DSG y 7 velocidades. El Fabia RS nunca ha sido un éxito para Skoda, a pesar de ser casi un clon de sus hermanos Polo GTI e Ibiza Cupra. Su bajo precio y su estética discreta no han avivado las ventas, aun contando con paragolpes específico, logos RS y una selección de colores para la carrocería de lo más vistoso. En la zaga ocurre más o menos lo mismo. Tenemos unos cuantos detalles que realmente podemos contar con los dedos de una mano que lo diferencian de un Fabia normal. Por ejemplo, este difusor en color negro con los dos tubos de escape integrados, un alerón de techo muy discreto y el logo de RS en el portón. El interior del Fabia RS no destaca por detalles personalizados. Solo encontramos las siglas RS en los asientos, muy cómodos y con buen agarre lateral. El diseño es sencillo y sobrio. Parece sólido, aunque solo encontraremos material mullido en la parte superior del salpicadero. El equipamiento, como es de esperar, puede ser muy completo, con volante en cuero perforado, navegador, climatizador o levas en el volante para el cambio DSG. Solo dispone de carrocería de 5 puertas, lo que aumenta su polivalencia ofreciendo mucho espacio interior a pesar de su tamaño. Atrás, dos adultos irán holgados, pero el asiento central es demasiado estrecho para ser cómodo. Los mandos del Skoda Fabia RS, la verdad es que desde un primer momento nos damos cuenta que estamos a bordo de un pequeño utilitario GTI. Me atrevería a decir incluso de un pequeño misil, ¿no? Porque la verdad es que 180 caballos en un coche tan pequeño dan mucho de sí. Más cuando tenemos este motor tan interesante que, bueno, esa potencia tal vez no nos da una pista de la cilindrada, que son solamente 1,4 litros. Cuenta con compresor para bajas vueltas y turbo para altas, ofreciendo una respuesta muy llena a cualquier rango. Lo que no acompaña tanto es el chasis, de ajustes bastante blandos. De hecho, a pesar de ser un GTI, es bastante cómodo. Y eso es por unas suspensiones a las que les falta un puntito de dureza, ¿no? Para mayor sensación e incluso un poquito más de seguridad en curva. Cuando decidimos rodar rápido, entra en acción un coche muy ágil y bastante divertido. Aunque sigamos demasiado fuerte, saldrá a relucir su tendencia al subviraje. La dirección, sin ser especialmente comunicativa, es bastante directa y los frenos responden muy bien, a menos que abusemos en exceso de ellos. Ahora bien, tiene un grandísimo punto a favor y es el sonido. Es muy discreto, pero en cuanto subimos de vueltas, la verdad es que inunda el habitáculo y con este cambio automático de doble embrague, una vez subimos de marcha, la verdad es que suena un petardeo entre marcha y marcha, delicioso y adictivo. Una caja de cambios, por cierto, que permite unos cambios casi instantáneos extrayendo la quinta esencia del fabuloso motor. Puede contar con levas en el volante, una opción completamente obligada para disfrutar de su respuesta. Bueno amigos, pues esta ha sido nuestra prueba del Skoda Fabia RS. Un final que ya veremos si tiene continuación con una tercera generación de este utilitario GTI. Como siempre, tienes nuestra prueba completa en actualidadmotor.com. ¡Nos vemos!